7:15 de la mañana. Lo adelantamos, vamos a hablar de las novedades en el ámbito judicial. Ustedes recuerdan el caso de Carlos Bocaccia Orellano, este joven que había salido a bailar al boliche Ming, allí en la Fluvial, o señor Ming, no, tenía varios nombres, creo que Ming, se lo conoce así. Y bueno, finalmente terminó en el río su cuerpo. Después empezaron a hablar de varias hipótesis, ni bien sucedió el hecho. Hay policías imputados que participaron en aquella oportunidad de la seguridad del boliche bailable, porque recordemos que estos lugares de esparcimiento tienen seguridad, los famosos patobicas, seguridad propia, y además contratan adicionales, porque si no es imposible obviamente contener a la marea humana. Ese día estaban trabajando estos policías y han sido imputados en el marco de la causa Orellano. En las últimas horas se conoció un estudio llevado adelante por científicos de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y el CONICET, hecho al cuerpo de Carlos Orellano, por el cual se determina que murió ahogado. ¿No? Esto estaría cambiando, estimo que diametralmente, la situación, porque hasta este momento se pensaba, y los querellantes afirmaban, que en realidad había sido muerto por el personal policial, ¿no? Había sido, o sea, le había infligido golpes y después terminó muriendo. Vamos a hablar para el caso con Rodrigo Masuccini, que es abogado de los policías imputados y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Bien, gracias por atendernos. Es así, más o menos, como dije, es un estudio que determina que Orellano murió ahogado. Es un estudio de diatomeas y determina que las microalgas encontradas en la médula ósea y contenido gástrico son iguales a las tomadas en las muestras del río Paraná en la altura de la boya 418, aproximadamente. En principio eso podría determinar, en mi opinión del ego, que Orellano murió ahogado. Hago esta aclaración, mi opinión del ego, porque falta la reunión y el análisis del perito de la Fiscalía, el doctor Esperanza, para hacer la determinación definitiva. Esto es lo que entendí yo y creo que también el fiscal es lo que ha entendido, pero es nuestra opinión de abogados, no de peritos. Claro. No estaba al tanto, ni del nombre de este tipo de estudios. ¿Estos estudios en qué circunstancias se realizan habitualmente? No, esto es cuando cae alguien al río, digamos, cuando hay ahogados, para determinar si esta persona ha muerto, digamos, si ha muerto ahogado o no ha muerto ahogado. Si, por ejemplo, ya lo han arrojado sin vida. Creo que tiene que ver con el crecimiento de los organismos al interior del cuerpo y se producen por algunas cuestiones específicas, pero eso ya es médico. Por eso no me animo a ir más allá de mi conocimiento de lo que leí rápidamente. Claro, claro. Esto estaría desestimando la hipótesis de que Orellano murió por acción humana, digamos. Sí, sí, sí. En realidad esto ya estaba desde antes, porque se hizo una reconstrucción en el mes de diciembre y varias personas dijeron que Orellano saltó al río directamente, o sea que no estaba sin vida, no fue un... Si usted recuerda, Antonio, hace unos 20 días salió un perito de la querella a decir que esta persona había muerto por una llave de artes marciales, una estrangulación y una asfixia seca. Digo a la audiencia y a vos mismo, si querés fijarte, en Rosario 3 están las declaraciones de la doctora Kramer, que dice que esto es una muerte, una asfixia seca. Sí, claro, 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 claro. Y entonces queda claro que fue un error, vamos a suponer que de buena fe, pero nosotros ya sabíamos que esta conclusión, digamos, no me sorprende a mí, en el sentido que tenía referencias de testigos que no tienen ninguna relación con el boliche, ni con los patobicas, ni con Orellano, que decía que el hombre saltó al río. ¿Y cómo presumen ustedes, cuál sería la hipótesis de ustedes para... porque lo complicado es que...
que, bueno, con vos también hemos hablado por el tema Casco, ¿no? El caso Franco Casco, si bien fueron circunstancias diferentes, pero ambos terminaron en el río. El tema es cómo termina Orellano en el río. ¿Cómo, qué se puede decir al respecto? ¿Cuál sería el argumento de ustedes? No, no tengo realmente ningún argumento, ni siquiera tenemos que darlo, porque es una decisión de una persona que en principio tenía plena conciencia de lo que hacía. Él estaba en su momento, se había puesto del lado contrario a las barandas de la fluvial, del lado del río, o sea, no tenía ninguna protección. Lo estaban tratando de convencer para que vuelva hacia el lado seguro. Y termina saltando. Pero digamos, los motivos íntimos de Orellano para saltar, no, la verdad que se me escapan y creo que nunca se van a poder saber. Claro. Te pregunto porque no recuerdo en este caso, pero había rastros en su cuerpo de alcohol o de algún tóxico. No, cuando vino el 7 de enero llegaron informes. No había restos toxicológicos y el resto de alcohol en sangre era 0,2. Obviamente no puedo decir que él no estaba alcoholizado ni que estaba alcoholizado porque también hay que ver la degradación del alcohol después de varios días y más estando muerto. No sé cómo funciona y eso lo tengo que consultar con un especialista. Claro. Así que es imposible, no puedo decir ni que tenía alcohol ni que no tenía alcohol. Este informe de diatomeas, como definís, ¿se podría haber hecho antes o el momento era para hacerlo ahora? Quizás se haya podido hacer antes, pero bueno, tuvimos la pandemia, fue un año muy complicado y bueno, lo importante es que los informes llegaron ¿Quién lo y esto pidió? cuando. ¿Quién lo pidió este informe? ¿Quién lo solicitó? Este informe es la La fiscalía, fiscalía. es un informe que es bastante de práctica en estas circunstancias. Claro. Vos sos abogado de los policías imputados. Del señor Gabriel Nicolosi y la señora Karina Gómez, que eran adicionales en el boliche, y bueno, quiero aclarar que no están imputados de homicidio, sino de unos delitos funcionales, el artículo 249, omisión de realizar las funciones de su cargo y falsedad ideológica, pero creo que atento, en mi opinión, de la inexistencia del delito principal que se investigaba en realidad, porque acá se estaba investigando un supuesto homicidio, creo que esto se cae a pedazos. ¿Cuál es la situación al día de hoy de Gabriel Nicolosi? Está detenido, hay una audiencia de prórroga de prisión preventiva pedida por la querella el lunes, y nosotros de hecho ya pedimos el archivo de las dos personas y el lunes obviamente vamos a pedir su libertad, porque bueno, nunca tuvo sentido su prisión preventiva. Porque son delitos. El primer delito no tiene pena de cárcel y el segundo delito tiene una pena excarcelable. Así que no tiene sentido la prisión. O sea, fue simplemente una decisión mediática para calmar la ansiedad popular. ¿Consideran ustedes que hay una suerte de intención por parte de algunos de ver, a ver cómo podemos decir, a los policías como los malos de la película, de estigmatizar a los policías que participaron de este caso o que estaban en ese momento de la desaparición del cuerpo? Yo creo que la intención responde a varios. Primero, hay una intención de ir sobre el boliche, que yo no soy el abogado, pero obviamente es el que puede tener dinero. También hay una intención ya de la querella, que los conocemos de otras causas, están en la misma gente del caso Casco, de trabajar en contra de la policía de manera, no de la policía, sino del personal policial, de manera sistemática. En mi opinión, y creo que y ni siquiera con argumentos, porque yo he trabajado en querellas contra policías, pero siempre con argumentos. Nunca tuve la necesidad de llegar a tergiversar informes médicos. Claro, van por la inocencia ustedes de los policías. Sí, pero en este caso es lógico porque realmente nunca ni hubo ningún elemento para considerar el homicidio. Me parece que hay mucho de fantasía acá y también juegan con la ansiedad de la familia y de muchas personas que realmente temen verse en una situación de esta que es muy fea, tal como lo comentan ellos. Si yo tuviera un hijo en estas circunstancias también estaría desesperado y muy enojado, pero es obvio que, bueno, las pericias nos han dado la razón.
Te agradecemos el contacto, Rodrigo. A vos, Antonio, muy amable. Adiós.